Los materiales que voy a utilizar para tejer estos baberos son lana acrílica en color beige y en color turquesa. El material que vamos a utilizar entre ambos aproximadamente son 50 gramos, utilizamos muy poco material. Voy a tejer estos baberos con un crochet del 4.5, también vamos a necesitar una aguja lanera y una tijera. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico con color beige o el color que hayan elegido. Vamos a tejer dos cadenas, 1, 2, y estas dos cadenas representan la primer media vareta. Ahora vamos a tomar lazada y dentro del anillo vamos a tejer 13 medias vareta, para con las dos cadenas del comienzo tener 14 medias vareta en total. Una vez que tenemos los 14 puntos dentro del anillo, vamos a tirar de la hebra corta para ajustarlo y cerramos con punto deslizado en la segunda media vareta. Vamos a comenzar la vuelta número 2 tejiendo dos cadenas, 1, 2, y estas dos cadenas representan una media vareta. Vamos a tomar lazada y en este siguiente punto vamos a tejer un aumento. En ese mismo punto vamos a tejer dos medias vareta. Tomamos lazada nuevamente, en el siguiente punto repetimos un aumento. Lo que vamos a hacer en esta vuelta número 2 es eso, tejer dos medias varetas en cada punto. Vamos a continuar de esta manera hasta el final de la vuelta. Llegué al final de la vuelta número 2, en este último punto vamos a tejer una media vareta para con las dos cadenas del comienzo formar el último aumento. A esta vuelta número 2 la vamos a terminar con 28 puntos en total. Cerramos esta vuelta haciendo punto deslizado en la segunda media vareta y comenzamos la vuelta número 3 con dos cadenas, 1 y 2. Tomamos lazada, en este siguiente punto vamos a tejer una media vareta. Tomamos lazada nuevamente, en este siguiente punto vamos a tejer un aumento, que son dos medias varetas en el mismo punto. En el siguiente vamos a tejer una media vareta sola, en el siguiente un aumento, en el siguiente una media vareta sola y en el siguiente un aumento. De esta forma vamos a continuar tejiendo en esta vuelta número 3, un punto y un aumento. Llegué al final de la vuelta número 3. En este último punto vamos a tejer una media vareta para con las dos cadenas del comienzo formar el último aumento y vamos a hacer un punto deslizado en la segunda media vareta. A esta vuelta la vamos a terminar con 42 puntos en total. Comenzamos la vuelta número 4 tejiendo dos cadenas, 1, 2, tomamos lazada, en el siguiente punto vamos a tejer una media vareta sola, en el siguiente punto repetimos una media vareta sola y en el siguiente vamos a tejer un aumento. Ahora vamos a repetir en los dos siguientes puntos una media vareta en cada punto. Dos medias varetas separadas. Y en el tercer punto vamos a tejer un aumento, que son dos puntos en el mismo.
En esta vuelta número 4 vamos a tejer de esta forma, dos medias varetas y un aumento. Así vamos a continuar durante toda esta vuelta. Llegué al final de la vuelta número 4, en este último punto vamos a tejer una media vareta para con las dos cadenas del comienzo formar el último aumento. A esta vuelta la vamos a terminar con 56 puntos en total. Ahora cerramos con punto deslizado en la segunda media vareta. Vamos a comenzar la vuelta número 5 tejiendo dos cadenas, 1, 2, tomamos lazada, en este siguiente punto vamos a tejer una media vareta. Y en los próximos dos puntos vamos a tejer una media vareta en cada punto, para tener tres medias varetas separadas. Lo que vamos a hacer ahora es, en este punto donde nos toca tejer el aumento en medias varetas, es tejer un aumento pero en medio punto. Vamos a tejer dos medios puntos en ese mismo espacio. Ahora vamos a tejer tres medios puntos separados. En el siguiente repetimos un aumento en medio punto, ahora tres medios puntos separados, en el siguiente un aumento, repetimos tres medios puntos, y en el siguiente un aumento. Solo en esta parte tejimos medios puntos porque esta va a ser la zona del cuello del bebé. Si seguíamos con medias varetas, iba a llegar justo al cuello e iba a ser incómodo que lo pueda usar. Lo que vamos a hacer ahora es tomar lazada y vamos a continuar tejiendo tres medias varetas separadas y un aumento. Eso lo vamos a repetir hasta llegar al final de la vuelta. Tres medias varetas separadas y un aumento. Llegué al final de la vuelta número 5, vamos a terminar haciendo una media vareta en el punto donde están las dos cadenas para tener el último aumento. Y cerramos con punto deslizado en la segunda media vareta. A esta vuelta la vamos a terminar con 70 puntos en total. De esta forma ya tenemos la base de nuestro babero. Lo que vamos a hacer ahora es cortar el color beige y vamos a esconder los restantes. Luego voy a cambiar a color turquesa. Ahora con color turquesa vamos a comenzar a tejer las tiras del babero, para poder colocarle un botón o simplemente con las tiras poder atarlo al cuello del bebé. Comenzamos haciendo un nudo deslizado y vamos a tejer 30 cadenas. Una vez que tenemos las 30 cadenas, vamos a tejer dos cadenas extra, 1, 2, vamos a tomar lazada. En la tercera cadena no vamos a pinchar porque de ahí es de donde sale esta media vareta que serían las dos cadenas que siguen. Así que vamos a pinchar en la cuarta cadena, pero tomando la hebra de atrás. Tomamos lazada nuevamente, vamos a ir al siguiente punto pero tomando la hebra de atrás, no la cadena como normalmente lo hacemos para que de esta forma nos quede más prolijo. Una vez que pinchamos vamos a tejer una media vareta. Lo que vamos a hacer para tejer estas tiras es tejer una media vareta en cada cadena y vamos a tomar la hebra que está atrás y no enfrente, ¿sí? Aquí está la cadena, tomamos la hebra que está atrás para que en la base nos queden
las cadenas a la vista, de esa forma queda más prolijo. Simplemente vamos a tejer una media vareta en cada hebra. Vamos a tener 30 medias varetas al final. Una vez que tenemos las 30 medias varetas para lo que sería la tira, vamos a tomar la base del babero y vamos a comenzar a tejer en donde están los medios puntos. En este primer aumento que tenemos vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer es pinchar en ese primer medio punto y vamos a tejer un medio punto, directamente un medio punto. A esto luego lo vamos a cerrar y unir bien cuando terminemos el babero. Lo que vamos a hacer es, encima de cada medio punto, es tejer un medio punto, inclusive en los aumentos, solo un punto en cada punto, no vamos a realizar aumentos. Vamos a tejer un medio punto en cada uno de los medios puntos que tenemos de base. Una vez que tenemos los medios puntos, de aquí mismo vamos a realizar la segunda tira. Lo que vamos a hacer es repetir 30 cadenas. Una vez que tenemos las 30 cadenas, tejemos dos cadenas extra. Esas dos cadenas serían una media vareta. De la tercera cadena que tenemos, de ahí sale esa media vareta. Tomamos lazada y pinchamos en la cuarta tejiendo una media vareta, pero vamos a pinchar en la hebra de atrás. Y vamos a realizar lo mismo que hicimos con la primera tira, tejer una media vareta en cada cadena. Tenemos que tener al final 30 medias varetas en total. Una vez que tenemos las 30 medias varetas de lo que sería la segunda tira, vamos a ir al siguiente punto y vamos a tejer un medio punto. De esta manera ya sujetamos la segunda tira del babero. Ahora tomamos lazada, en el siguiente punto no vamos a tejer, vamos a ir al próximo, vamos a pinchar y ahí mismo vamos a tejer 4 medias varetas en el mismo punto. Ahora, en el siguiente punto no tejemos, vamos al próximo y tejemos un medio punto. En el siguiente no tejemos, vamos al próximo, tomamos lazada y vamos a tejer nuevamente 4 medias varetas en el mismo punto. En el siguiente no tejemos y en el próximo tejemos un medio punto. De esta forma vamos a ir formando los abanicos del babero. Esto lo vamos a repetir hasta dar toda la vuelta a todo el babero. Ahora en el siguiente no tejemos y en el próximo tejemos 4 medias varetas. Luego de eso dejamos un punto libre y hacemos un medio punto en el próximo. Una vez que llegamos al final, lo que vamos a hacer es un punto deslizado.
aquí donde tenemos el hilo del comienzo, que fue cuando hicimos la primer tira, ahí hacemos un punto deslizado, vamos a cortar y vamos a esconder los restantes. Una vez que escondemos los restantes, de esta forma ya tenemos nuestro babero terminado. Queda muy bonito y es muy sencillo de realizar. Lo que podemos hacer en las tiras es colocar un abrojo, también podemos colocar un botón y de aquí mismo cerrarlo con el botón. O podemos dejarlo así y anudarlo, que también queda muy bonito. El resultado final es precioso, de verdad que son muy sencillos, se tejen súper rápido y no llevan básicamente nada de material. También tejí este, el borde lo hice en color fucsia. Estos baberos hacen juego con los gorritos que les enseñé en el tutorial de ayer. Al final del video, en la pantalla final, les voy a dejar el tutorial de estos videos, en la i desplegable también les va a aparecer. Pueden hacerlos y hacer como un juego para un ajuar para bebé, próximamente voy a enseñarles más proyectos, como más gorros, más baberos. Espero que les haya gustado este tutorial, no olviden comentar, darle un me gusta al video, compartilo y suscríbete si no te perdés de ningún tutorial. Gracias por ver.